¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren teniendo un excelente día. Vamos a cambiarle su engrane BBT a la Mazda CX-7, que pues en otros videos les mostré cadena, les mostré cómo comprobar el engrane que esté dañado, y en este video pues lo vamos a cambiar. Ahorita tengo aquí la Mazda obviamente sin cadena, destapada de la tapa de punterías, y este es el engrane BBT. Y en el otro video les mostré cómo checar el engrane, cómo checar la válvula. Vale, entonces aquí vamos a ver otro detalle. Se cuenta ahorita que no tiene cadena ya de engrane. O sea, este engrane pues obviamente está fijo y no se mueve. Recuerden que estos engranes son flotantes, no llevan cuña. Pero este es el engrane BBT. Este engrane obviamente para checarlo pues aquí le presionamos. Si esto está bien, no pensaríamos que está bien. Pero este engrane también debe estar fijo al árbol. ¿Por qué? Porque obviamente este engrane hace que adelante el tiempo. Pero vean, yo si yo lo muevo, ahorita el árbol está quieto. Si yo lo muevo, vean esto. O sea, vean este juego. Este juego no es normal, ¿vale? No es normal, no tiene por qué moverse así. Y de hecho, si escuchan, se oye el tac, tac. Y ese es el taca, taca que tenemos en la camioneta. Entonces, el engrane está mal, el engrane BBT está mal. Esto hay que cambiarlo ahora. Ya sé que los expertos van a decir: ¡uy, estás bien pendejo! Así se mueven los engranes BBT, porque por eso son BBT, baboso, porque adelantan y atrasan el tiempo, pinche meso, deben de tener juego. Yo sé que deben de tener un juego, pero ese juego es esto, miren, es nada, o sea, es un juego de nada. Esto es un juego como de un diente, me parece, diente y medio lo que se mueve, es demasiado. Ahora, vamos a comprobarlo con otro Mazda que tengo aquí, pero este es un Mazda 3, el motor viene igual, trae un engrane normal y un engrane BBT en ese Mazda 3. Obviamente el motor es 2.5, pero esto es exactamente igual. Vamos a también el del Avenger, que también, como está hablando mi Avenger, lo tengo desarmado y también tengo el engrane BBT. Ahí el Avenger trae dos engranes BBT. Entonces vamos a checarlos. Vean, este es el engrane BBT de Mazda, ahí está el simbolito de Mazda. Este es el del Mazda 3, que tengo ahí desarmado también, que estamos ajustando. Exactamente, vamos a hacer lo mismo. Hagan de cuenta que aquí está inmóvil. Yo voy a moverlo. Y sí tiene un pequeño juego. Pero ese juego, les vuelvo a decir, es esto, miren. Es esto de jueguito lo que tiene. Eso que yo alcanzo, que alcanzan a ver en la cámara, lo que les estoy mostrando en el dedo, es nada. O sea, es un pequeño. Si ustedes pueden ver. No sé si se alcance a ver. Se mueve, es como un resorteo, pero para esto es normal en los engranes BBT. Es un pequeño resorteo, igual de ser un tantito así, esto lo que se ha de mover, o sea, es una cosa de nada. Y van a decir: ya ven, por eso les digo que es normal, ya mostraste otro pinche Mazda y hace lo mismo. Vamos con los de el Avenger. Vean, este es del Avenger, vale, de mi Avenger. Este es un engrane BBT, si ustedes pueden ver, es igual. Igual de ancho, lleva aceite por dentro. El Avenger trae dos válvulas BBT, entonces trae dos engranes BBT. En este igual vamos a hacer lo mismo, lo movemos. Y este sí no se mueve para nada, no tiene nada de movimiento. Nada, nada, ¿eh? Entonces podríamos pensar y podrían decir ustedes: ya ves cómo es normal un movimiento. Este árbol y este engrane es de un Mazda 2018. Entonces estamos hablando que es un Mazda muy nuevo. Entonces podríamos pensar, ¿qué quiere decir eso? Como es muy nuevo, este juego es normal, ¿vale? Es como un resorteo, pero es, les digo, es una cosa de nada lo que se mueve. Entonces vamos con el otro engrane del Avenger. Aquí está el otro engrane del Avenger, ¿vale? También es un engrane BBT. Y lo checamos igual, y este sí se mueve igual que el del Mazda, vean. No se alcanza a ver. Este también tiene un pequeño juego. Exactamente, sostener el árbol y mover el engrane, exactamente tiene el mismo juego que tiene este engrane de Mazda. Exactamente el mismo juego, ¿vale? Entonces es un muelleo normal, eso que les digo que es... Puta, es como es casi nada, es esto, o sea, esto que ven entre mí, la luz de mis dedos, eso es lo que se mueve, ¿vale? Entonces, eso es un muelleo normal en el engrane BBT, lo cual, esto,
ya no es un muelleo normal. Estamos, vean. Vamos a hacer, suponer, miren, ¿cuánto se mueve? Yo creo que nosotros en grandes lo que se llega a mover es esto, vean. Esto es lo que se alcanza a mover, nosotros en grandes no se alcanza a ver. O sea, si ven, esto. Este movimiento, este pequeño movimiento, este. Exactamente ese es el que se alcanza a mover. No sé si se alcanza a ver, pero al momento que yo lo muevo, el mismo engrane me lo regresa. Exactamente me lo regresa. Les digo, es como un resorteo que nada más movemos tantito y lo regresa. Pero es esto, vean. O sea, sí, esto es una cosa de nada. Y vean cuánto se mueve este. Entonces este engrane pues no es normal. Entonces vamos a cambiar el engrane de esta Mazda CX-7, el engrane de BBT. En los otros engranes que les mostré, en los otros tres engranes, yo tengo que aplicar fuerza para moverse, ¿eh? O sea, no lo puedo mover nada más así, tengo que agarrar bien el árbol y aplico fuerza para poder mover el engrane, una cosa de nada, y luego me lo regresa. En este engrane, vean, yo sin aplicar nada de fuerza se mueve, ¿vale? Ese es otro detalle. Entonces vamos a quitar el engrane. Si podemos ver, las medias lunas están abajo y recuerden que las medias lunas pequeñas deben de quedar arriba. Entonces ahorita lo que voy a hacer simplemente es girar el engrane a la derecha. Esto es porque lo voy a dejar puesto exactamente ahí. Ahí ya se pasó poquito, pero ahorita lo componemos y vamos a girar también el otro. Ahí está. Y después de esto vamos a meterle la herramienta para que quede perfectamente alineado antes de quitar el engrane. Ya puse la herramienta, perfecto. Ahora vamos a quitar el engrane. Ahora sí, nada más con la herramienta así lo voy a quitar. Este, les digo, es un dado 13-16. Con ese lo vamos a quitar perfectamente para aflojar. Simplemente hay que aflojarlo y vamos a agarrarlo exactamente de aquí. Vamos a agarrar el árbol, ya sea con una... Yo lo voy a agarrar con un perico. Se me va a hacer más fácil en lo que busco la llave. Y aquí vamos a hacer fuerza. La mataca a la izquierda a aflojar. Y el perico lo vamos a sostener para que sostengamos el árbol, ¿no? Entonces vamos a quitarlo. Fuerza a la izquierda para aflojar. Y de aquí agarro el árbol. Si yo no agarro el árbol de aquí, aclaro, simplemente le puse la pieza para que tengamos un poco más de apoyo. Más no quiere decir que esta pieza, que es la que hace que sincronice los árboles, me va a ayudar a quitar el engrane. Eso no lo hagan porque podemos romper la media luna de los árboles. Entonces aquí hay que agarrarlo forzosamente, hay que agarrar el árbol y aflojar. Vamos a quitarlo. Ahí está. Perfecto. Vamos a quitar el tornillo y aquí hay que tener cuidado al momento de que quitemos esto, porque al momento de que quitemos el engrane, porque tiene unas rondanas muy delgadas, no las vayamos a perder. De todos modos, el nuevo las trae. Quitamos el tornillo y quitamos el engrane. Recuerden que el engrane es flotante, vean. El engrane no tiene cuña, todo lo podemos mover sin problema. Lo sacamos y ahí está. Y aquí pegadita tiene la rondana que les digo, vean. Estaba pegada en el aceite, no se veía, pero aquí está. Y esta obviamente entra aquí. Y esto es lo que hace que nosotros apretemos el engrane, esto haga la transferencia hacia el árbol. Ya tenemos aquí el nuevo. Este trae, venía con su herramienta, si pueden ver, pero es de plástico, ¿vale? Entonces, pero trae toda su herramienta para ponerlo a tiempo. Y trae dos rondanas. Aquí cuando quitamos el otro solamente venía una rondana. De hecho, aquí lo tengo. Y solo venía una rondana, ¿vale? No traía dos. No sé si aquí traiga dos por si se te pierde una, a lo mejor. Y trae también su tornillo que va en medio y tiene el otro tornillo que es la pieza o de que trabas el cigüeñal para ponerlo a tiempo en punto muerto superior. Este sí es de metal. Y aquí está exactamente de engrane. Viene sellado, pero vean, vamos a verlo rápidamente así. Es exactamente el mismo, vean. Es exactamente idéntico, es lo mismo. Perfecto, vale, entonces vamos a abrirlo y vamos a volverlo a colocar. Entonces igual aquí lo que vamos a hacer, vamos a ponerle una rondana de las nuevas.
Vamos a quitar una rondana. Ahí está. Les digo, trae dos. Me imagino que ha de ser por si se te llega a perder una. Aquí lo tenemos limpio. Y les repito, simplemente traía una rondana, no traía dos rondanas. Venía, estaba aquí pegada obviamente por el aceite. Yo ahorita ya no la puedo poner aquí porque se me va a caer. Vean, porque ya no está pegada con el aceite. Entonces simplemente aquí les vuelvo a repetir, metemos engrane y no importa la forma en la que lo metemos, este gira a lo loco. Es un engrane loco, o sea, no tiene posición, no tiene cuña. Entonces no hay ningún problema. Vale, entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a meter primero aquí la rondana. Si no ponen esta rondana, el engrane no va a hacer transferencia y no va a girar. Y vamos a doblar válvulas. Ponemos el tornillo, pero lo que voy a hacer aquí lo voy a ir metiendo despacio para que quede exactamente abajo de la rondana. Vean, esto es lo que estoy haciendo. Ya metí la rondana, la agarré aquí y fui metiendo el tornillo. Y ya como tiene patitas la rondana y el tornillo va a ir agarrando, la sostengo un poco. Y vean, y ya casi entra todo el tornillo. La voy a sostener hasta que el tornillo nos quede adentro. Y ahí está, ¿vale? Ya está exactamente hasta dentro del tornillo y ya quedó la rondana hasta adentro. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto es muy importante que lo hagamos. Si nosotros no hacemos esto y ponemos la rondana y después ponemos el tornillo, puede ser que estas patitas se nos doblen cuando metamos el tornillo. Entonces ahí sí tengan mucho mucho cuidado con esas rondanas. Y ahora sí vamos a meterlo. Vean, así yo ya no corro el riesgo de poner aquí la rondana y meter el tornillo y que se me vaya a doblar. Así ya meto directamente el tornillo y empiezo a apretarlo. Vean, y aquí el problema, pues vamos a tener un tornillo de diferente, una cabeza de diferente tamaño de dado. Ya no va a quedar el 13 y 16. Ahí está, ya quedó perfectamente hasta adentro con su rondana. Todavía no lo aprieto, aclaro, nada más lo apreté con el dedo y lo puedo mover. Así lo voy a dejar, no lo voy a apretar todavía, porque esto no lo podemos apretar y ya no. Aquí es, hay que seguir estos pasos forzosamente, porque nosotros decimos ya quedó, lo apretamos y pum, al momento de que pongamos la cadena, puede ser que de aquí nos quede guanga la cadena. Entonces, muy importante, lo vamos a dejar por el momento que quede loco el engrane todavía, sin apretarlo, o sea, sin que quede apretado, que quede así loco, para que ahorita que pongamos la cadena, que está sincronizado el árbol, los árboles, ponemos la cadena y vamos a mover este engrane a la derecha o para tensar la cadena. Ya que quede aquí tensa, es ahí donde lo vamos a apretar. Vale, entonces voy a poner la cadena. Aquí en la descripción les dejo puesta a tiempo de esta Mazda 2.3 turbo, por si quieren irlo a ver. Entonces vamos a poner la cadena y ahora sí, vean, ya apretado, ya tenemos aquí tensión y vean, ya sé ese muelleo que debe de hacer el engrane. Vean, lo jalo y vean cómo solita la cadena se regresa. Vean. Y antes no lo hacía, antes estaba a lo menos el engrane. Entonces pues ya quedó puesto este engrane. Vean, tuve un pequeño, pues sí, son cosas que pasan. Tuve que volver a quitar otra vez todo y cambiar el tornillo original que traía el otro engrane. Aquí está el tornillo que traía el engrane nuevo. Vean cómo se empezó a barrer. De hecho, lo apreté y desde que le di el primer apretón se barrió y pues no me dio confianza de que haya agarrado muy bien. Entonces pues mejor le puse el original. Y obviamente tuve que quitar otra vez todo para asegurarme que la rondanita que trae, muy delgadita, no se caiga o se me mueva del lugar. Porque recuerden que si esa rondana se mueve, el engrane ya no va a hacer transferencia con el árbol. Entonces pues ya prácticamente terminamos, ya nada más lo vuelvo a poner, pero pues ya lo vieron. Y ya lo demás es armar a la inversa. Si quieren ver cómo poner a tiempo la Mazda, les dejo también el otro video. Y pues ya prácticamente quedaría.
Pues bueno, llegamos al final de este video del cambio de engrane BBT de la Mazda CX-7 2.3 Turbo, que supongo también aplica para el Mazda Speed 2.3 Turbo. Esto fue una serie de videos, bueno, fue una serie de reparaciones, se puede decir, de esa Mazda, que fue primero el calentón. Lo que le pasó del calentón, le tuvimos que cambiar el radiador, tuvimos que cambiar la liga del enfriador otra vez, tuvimos que bajar la cabeza y cepillarla y volver a armar. Y ahorita que ya estaba armada, a la semana, semana y media, dos semanas, no me acuerdo, salió ahora el problema del tacataca, que fue el cascabeleo, y en este caso pues fue el engrane BBT. Entonces, si se dan cuenta, todo eso fue relacionado al calentón que se le fue dando, y obviamente puede ser que le sigan saliendo más detalles a esa Mazda, pero pues no lo sabemos. Con el paso del uso pues ya se verá, ¿no? Y pues ya, hasta aquí vamos a dejar el video del cambio de engranes. Si usted quiere volver a poner el tornillo original de verdad, pues qué porquería de tornillo traía este engrane BBT, estaba muy feo, y luego se empezó a barrer. No se barrió el tornillo, sino se barrió la parte donde entra el dado. Y imagínense, si lo sigo apretando así, así, y después cuando falle o algo y queremos aflojarlo, ya no afloje. O sea, mejor dejamos el original y quedó perfecto, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Les hubiera dado caso, pórtense mal y cuídense bien. Bye.